Has invited Hydra, a young photography platform based in Mexico City, for a collaborative presentation of young talent from Mexico in FOAM Free Age, FOAM's project space for young talent. This exhibition is the first of three collaborations taking place in 2017. This initiative offers FOAM the opportunity to present young talent from different cultural contexts and to research new developments in local photography discourses worldwide idra is a photography project platform we do a lot of things it's a kind of very open and flexible platform independent one in mexico city the activities in idra come from a, from a very close dialogue with the artists and, the, and offering the possibility to connect to other institutions to publishers to other photographers all over the world and to be able to adapt in a very flexible way to these needs I did propose uh, the work of Diego Moreno and Nelson Morales because I think that in Mexico photography has been changing a lot in the last years and I think that both works are really powerful that they work from inside from their own life their own community and they touch very important themes about uh, sexuality identity um, traditions which is very important in Mexico because normally uh, all the cultures that are not the, the dominant ones are always taken by others. No, they're only the subject of photography, but they're not reflecting on their own identity. And I think that's really important to give a, a space and a chance that this kind of work comes, comes over to the world and is able to speak about themselves. My experience collaborating with foam has been really, really nice, very dynamic, because it has been very flexible, and I feel like it's really about an interest about what's going on in other places and to establish a dialogue. I proposed the work from Diego Moreno uh, for many reasons. He's a very young photographer from San Cristóbal de las Casas in Chiapas. He is working about a procession that is made since the Spaniards came which is uh, about uh, the people that have sins, uh, uh, they make these big, big uh, dresses, and the more sins they have, the bigger the dresses, and they, uses, they use masks. So he mixes that with the reflection about the home and the complexities of the, of the family environments. I think it's full of sense of humor, but it's also uh, a really a new way of addressing uh, cultural themes in Mexico. Y creo que es muy poderoso por esa razón. Mi trabajo tra trata sobre las muses del istmo de Tehuantepec. Es un trabajo que he venido desarrollando hace siete años cuando empecé a fotografiar a mi comunidad. Y empecé a fotografiar como lo hacía Graciela Iturbide y um, empecé en blanco y negro. Con el tiempo um, este proyecto fue, fue cambiando y me di cuenta que tenía mucho que ver conmigo y empecé a buscar mi propia identidad con esta comunidad porque yo también soy parte de esta comunidad y creo que eso es lo que hace único y especial este trabajo. El proyecto dio un giro importante cuando tomé un taller con Antua de Agata y yo me involucré en las fotos. Eso dio un giro de 180 grados en mi manera de ver y de pensar. Y cuando decido ser parte también del proyecto y relacionarme con esta comunidad, fue eh, como el, el boom, fue como eh, esta parte que, que yo realmente estaba buscando y donde, donde fui encontrando toda... Esta explosión de colores, de intensidad, y, y con el tiempo fue, fue creciendo. Las imágenes son muy provocadoras, y obviamente a las mujeres les encanta la cámara, les encanta provocar, les encanta expresarse libremente, y creo que ese también ha sido, algo, ha sido muy importante dejarla ser y que ellas expresen toda esa parte femenina, toda esa parte cultural, toda esa parte de estereotipos de, 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 de la belleza y de la feminidad en México. Um, con este proyecto um, no solo es un proyecto que lo considero de, por, por un proyecto terminado, pienso que es parte de mi vida. Um, porque yo soy parte de, de este mundo y quiero seguirlo explorando, quiero llevarlo a, otro, a otros niveles. Y pienso que, que yo creo que cuando uno se involucra demasiado en, en los proyectos y de, le da su tiempo y uno se prepara y uno se arriesga y, y, y te metes adentro, creo que eso, eso hace que, que, lo, que el proyecto tenga, tenga fuerza, tenga poder. Y creo que eh, algo muy importante es que cuando vas contra la corriente y sientes que no avanzas, creo que algo bueno está pasando. Este proyecto eh, también pienso que que, que que incomoda mucho a muchas personas porque tocan temas de de la identidad de todos de todos nosotros y creo que que eso es eh, eh, es muy confrontante para para cualquier persona. He aprendido que con el tiempo tengo que ser quien yo quiero ser realmente.